Bueno, señores, con la doctora Ayerdi vamos a charlar con Gustavo Marangoni. ¿Tenés ganas? Sí, ¿te interesa? Sí, siempre es interesante escuchar a Marangoni. ¿Cómo que no? Yo sí, tengo muchas ganas, es un placer. Señor Gustavo Marangoni, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, Pablo Rosario, buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, contanos, Gustavo, ¿qué estás viendo de este gobierno bastante particular que en menos de 6 meses echa a su jefe de gabinete, tal vez el más amigo del presidente de la Nación, con argumentos todavía no bastante insólitos, porque no hay nada oficial, y bueno, se encarama a Guillermo Francos? ¿Cómo ves todo esto? A ver, en primer lugar ahí hay como una paradoja, porque el presidente repite habitualmente que es una falta de arrogancia creer que se puede administrar eficientemente el Estado. Sí. Pero por lo que ha trascendido, a Posse lo sacaron porque era un embudo que no resolvía, o resolvía tarde, o resolvía mal, al margen de otras cuestiones vinculadas a espionaje y todo eso, queremos, no, digamos, con la aplicación más formal. O sea que hay que hacer el intento de administrar eficientemente el Estado. Claro. Hay un reconocimiento de que, bueno, vos podés tener un mensaje antiestatista, pero si estás al frente del Poder Ejecutivo y al frente del Estado Nacional, tenés que preocuparte y ocuparte. Primera conclusión. Segunda, creo que la rapidez en cubrir la vacante también supone una derrota para Mauricio Macri. ¿Derrota para Mauricio Macri? Sí, creo eso. Porque yo tengo versiones contradictorias. Unos dicen eso y otros dicen no. Él era el tabique que impedía que entrara Macri al gobierno. Bueno, todo es materia opinable. Yo creo que todo raro acá, no sé. Que Macri, paradójicamente, es uno de los que apoyó a Milei con mucha anticipación. Claro. De la primaria entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, en realidad termina apadrinando a alguien que no solo derrota a sus candidatos, sino que después le deja un lugar muy marginal en la administración, yo creo que marginal respecto a lo que Macri ambicionaba. En tercer lugar, es el jefe de gabinete siempre es una figura por armar, porque vos lees la Constitución Nacional, el artículo 101, y lo lee un noruego que viene a la Argentina y dice, uy, el jefe de gabinete poderosísimo, porque es el jefe de administración pública, tiene la capacidad de sacar decisiones administrativas que te puede dar vuelta del presupuesto. Pero sin embargo, cuando ves en la realidad, y yo te diría, jefe de gabinete con poder, Bauzá, de Menem, Alberto Fernández, de Néstor, Marco Peña de Macri, después algunos fueron voceros, otros a lo mejor fueron con suerte pares de los demás. Entonces, o sea, depende de la persona mucho el cargo. Depende, me parece, de la persona y del presidente. La primera declaración del jefe de gabinete de Guillermo Francos a la mañana era plantear la declaración completa, ¿no? A lo mejor no la que tomaron todos los portales, que el presidente tiene una forma de vincularse con la política que es muy peculiar. Entonces acá uno que esperaría que el presidente le baja la línea política del jefe de gabinete, quien sea, y el jefe de gabinete encara. Pero acá parece que va a haber una necesidad de una doble tarea del jefe de gabinete de nuevo. Es hacer política hacia afuera y hacia adentro respecto del presidente sobre la necesidad, digamos, de negociar determinadas cosas, y respecto también del propio gabinete, porque obviamente que la noticia es la jefatura, pero también el ingreso de Federico Sturzenegger al gabinete también genera este tema de este modelo para armar, que no es cortasiano precisamente, que es el gobierno de Milei, pero genera algún tipo de inquietud, porque vos decís que es una suerte de ministro de regulación económica, pero es ministro de economía. ¿Cómo se va a solapar teniendo en cuenta además que en la anterior experiencia que trabajaron juntos no tuvieron una convivencia feliz? También. Ahora, a lo mejor en el... Sí, hola, Rosario. ¿Cómo estás? Además, todos estos movimientos que para cualquier otro gobierno sería una crisis política o institucional profunda, el gobierno de Javier Milei los va afrontando. Incluso hoy lo montan un escenario en Pertuti diciendo, bueno, estamos todos juntos y demás. Hoy una senadora importante me decía, o sea, estamos, no sé si entendemos la gravedad de que en el medio de una discusión de la ley bases que está a punto de salir o de caerse, cambian al jefe de gabinete. O sea, imagínate lo que, ¿por qué no esperan una semana? O sea, en plena discusión de la ley más importante del gobierno, del hito que quiere generar el gobierno, estamos con esta discusión interna. A ver, Rosario, el viernes pasado me refiero, cuando el presidente pone prácticamente en suspenso a todo el gabinete, digamos, era una situación ya de por sí tensa, porque
justamente faltaban pocos días, entre otras cosas, para tratar la ley. Y yo me imagino, digamos, sábado o domingo, los referentes de la oposición que tenían que negociar con ministros que estaban en suspenso, bueno, se empoderan, ¿no? Uh-huh. Porque si vos estás negociando con alguien del cual depende la resolución de una ley y vos tenés la posibilidad de tener en tu mano la renuncia, lo pones en una situación débil. Ahora, por el momento, yo creo que ahí nos encontramos con otro estrés de la administración. Lo que dice y narra el presidente le sirve para acumular capital simbólico, pero perjudica la consolidación de la gestión. Y una gestión, en algunas instancias, son cosas que seguramente a muchos libertarios los debe aburrir, pero es una cuestión de administración. El Estado no es otra cosa que un gran expediente. Si vos querés darle de comer a la gente, vacunar, pagar o no determinada deuda, tomar la medida que quieras, tenés que tomar una serie de cuestiones administrativas que tienen que llevarse adelante en base por política que pueda conducir lo técnico. Eso hasta aquí no ha aparecido, no solo por la gran cantidad de rotación que hubo, por la falta de lugares que quedan por cubrir. Entonces habrá que ver si estos cambios que está llevando ahora adelante la administración mejoran eso, ayudan a resolver eso. Hasta ahora lo que se ve es eso, una no gestión que asusta y que a mí por lo menos me preocupa, ¿no? Si fuera usuario del ferrocarril estaría muy preocupado, me asusta todo de la no gestión, Gustavo, de verdad, de este gobierno, me preocupa muchísimo. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, digamos, siempre asume un nuevo gobierno, se pregunta la luna de miel, bueno, ¿qué quiere decir la luna de miel? El tiempo que vos le das a alguien que se hace cargo de algo, en este caso además, si querés, con el plus de que la fuerza política nueva, la mayor parte de los que rodean al círculo íntimo, digamos, del presidente son nuevos, tú decís, bueno, le das ese plus. Pero me parece que, va cayendo la ficha de que tenés que mejorar esa cuestión, porque, insisto, fue el motivo, o uno de ellos, al menos de los que se dieron para que pose es el pasaporte de sanidad. Y ahora, aún asumiendo la hipótesis optimista desde el lado del gobierno que puede aprobarse la ley bases, bueno, esa ley después va a requerir mucha gestión. Uh-huh. Imagínate que sale más o menos como quiere el oficialismo. Bueno, llevar adelante un proceso de privatizaciones de las empresas que sean aprobadas o implementar el régimen de incentivo a las grandes inversiones requiere que haya funcionarios que sean muy hábiles y rápidos en el ejercicio de todas esas cosas, porque si no queda todo como un mundo declarativo. Es decir, la batalla cultural es un elemento que te legitima y que trabaja sobre la bronca de una parte muy importante de la sociedad que acompaña tu narrativa, pero si la gestión se queda atrapada en esa narrativa, no resuelve. Y si no resuelve, le termina comiendo al presidente de turno, tal cual, mostrando desde mi ley, la legitimidad de ejercicio. Cortito te pido, ¿cómo ves el conflicto alrededor de la no entrega de alimentos? ¿Crees que esto le está empezando a horadar al gobierno? Sí, porque es muy difícil explicar por qué tenés alimentos si no los distribuís. Sí. Es muy difícil. En todo caso, vos podés llevar adelante investigaciones sobre lo que ha sucedido, pero bueno, los alimentos están y siempre hay gente que tiene necesidad. Y como las explicaciones van variando de una a la otra, bueno, no, todavía hay tiempo, no, no se vencen, los estamos guardando para una situación particular, bueno, no, mañana lo vamos a dar, y ahí tenés otro tema. Vos me pides cortito, pero ya cierro. Es la magnitud de los ministerios. El Ministerio de Capital Humano, yo creo que no está pensado para un humano. No, y dijo Malamud, está pensado para la no gestión, y yo coincido. Bueno, y es que lo que estamos hablando, y hay que ver ahora cómo quedan las dimensiones de lo que se arme, ya sea para el Senegro o para el propio jefe de gabinete, que resume también, por primera vez en la historia de la República, el Ministerio del Interior dentro de la Jefatura de Gabinete. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande, muy amable. Abrazo para ustedes. Chau. Gustavo Marangoni, politólogo, señores, 6:44. ¿Querés agregar algo más?